las bendiga y las cuide siempre. Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes y en especial un saludo muy afectuoso a todas las madres que nos acompañan, como también a las que por diversos motivos no pueden estar presentes hoy. Pero también, especialmente por el cariño que demuestran sus hijos por ustedes. Cada uno de sus hijos es totalmente distinto al otro. Sin embargo, hemos comprobado que lo importante... Enseñamos a nuestros alumnos que cada meta se logra con un trabajo en equipo. Por tal motivo es que en este momento estamos facilitando nuestra implementación, la sala de cocina, para un taller de manipulación de alimentos. De un programa. Pide la luna, yo que bajo el sol. Pídeme cielo y te llevo hasta Marte. Todo con tal de que llegues a amarme. Todo con tal de ganarte mi amor. Pide la luna, yo que bajo el sol. Pídeme cielo y te llevo hasta Marte. Todo con tal de que llegues a amarme. Y con tal de ganarte mi amor. Cuando te vi yo sabía, wow, 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 que tú tenías que ser mía. Tus ojos son la venida, oh, oh, oh. Te quería estar sin vida, yeah, yeah. Pide la luna, yo te bajo el sol. Pide cada día lo sentimos, así como dijo la tía Andrea recién en sus palabras, las madres somos de día, de 12 a 12, de domingo a domingo, no paramos de pensar en ustedes, chicos, son nuestra razón de vivir, los niños pasan a ser nuestra razón de vivir, porque es importante, detrás de ello hay todo, cumplir con el horario, cumplir con las exigencias que tenemos que cumplir.
Entonces, yo les doy en nombre de toda la directiva un abrazo a todas las madres que están acá, y no solo a las madres, porque también sabemos que hay padres que cumplen la función de madre. Entonces, ellos también son pero un orgullo para este colegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no están las madres, lamentablemente a veces las cosas no funcionan bien. Y hay que cumplir roles que, digamos, a veces tienen que ser compartidos. Y eso se destaca mucho. Además, quiero destacar la labor que cumplen todas las tías, los asistentes de acá del colegio, todos los que están, toda la comunidad escolar, ya que cada día ellos demuestran su cariño también de madre. Ellas pasan a ser la madre acá en el colegio. Entonces nosotros como apoderados estamos muy agradecidos de todo del cariño, de la dedicación. Se nota el trabajo que han hecho hoy día los chicos con tanto esfuerzo. Así también decía las palabras la tía Andrea, que detrás de cada niño, ¿cierto?, hay una madre, y detrás de esa madre está el orgullo y está las ganas de seguir siendo cada día mejor. Por eso es importante que mantengamos la unión en esta comunidad escolar. Yo llamo a esto que estemos unidas, porque todos cumplimos el mismo rol de madres. Además, detrás de eso también está el afán de nosotras como madres, ver que nuestros niños se eduquen, que pasen por el colegio, que pasen por estas actividades, que compartan. Entonces, por eso nosotros, en nombre de todo el Centro General de Padres Apoderados, damos las gracias a ustedes, mamitas, a las madres que están acá en el colegio, que pasan a ser sus madres, y a los niños un abrazo gigante para ellos, que cada día deben demostrarle con mucho amor, mucho entusiasmo, el estar al lado de sus madres. Valórenlo y los queremos mucho. Tu alegre sonrisa me enseña la vida, el camino mejor. Cuando iban acabando mis fuerzas de engañando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, como ha nacido mi nuevo corazón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada. Chiquilla bonita, siempre te de amar. Thank you.
Estamos en una, bueno, hicimos un hermoso acto en celebración por el Día de la Mamá, a las cuales agradecemos por su colaboración permanente. Y bueno, hicimos un acto donde los alumnos se destacaron hoy día, ya, bueno, en realidad como siempre, presentaciones de los alumnos, en coro, en canciones, y finalmente hicimos la presentación de Jesucristo Superestrella. Bueno, también con un cóctel final, así es que realmente estamos muy contentos. Creemos que la comunidad educativa se manifiesta en este momento y que la comunidad de Illapel queremos que reconozca el trabajo que hacemos, un trabajo permanente, profesional.